a la gente de Torrecilla, que fue la gente que trabajó, gracias al ingeniero Olmos, que los molestamos enormemente. La verdad, me olvidé de saludar al director de turismo, que no lo había, visto, pero no lo había saludado. Pero bueno, lo cierto es que aquí hubo un trabajo en equipo donde toda la intendencia trabajó. Básicamente de aquí no se salvó nadie. Todos tuvieron que trabajar. Esto fue un desafío. Como dijo Leandro, acá vinimos a hacer los cimientos y tuvimos que enterrar 4 metros. Esto dio un trabajo bárbaro, un gasto de dinero. Allí Daniel Camacho, de descentralización, que nos consiguió contenedores de frío, lo mejor que había en Plaza. Estos contenedores tienen las menos horas de uso y son los mejores que había en Plaza. También la gente que nos vendió los contenedores nos mantuvo en piso y sin costo durante 6 meses, porque aquí no podíamos entrar porque en octubre esto estaba lleno de agua. Y llamábamos por teléfono a Luz, Luz metía un palo en el piso y medía cuánto barro había, a ver si podíamos entrar con camiones. Eso hizo que estuviéramos por sobre la zafra inaugurando. La situación era totalmente diferente a la que es hoy, estaba anegado de agua y no se podía ingresar. Hoy la seca, que nos ha complicado en varios aspectos, inclusive en la pesca, nos permitió trabajar con comodidad e ingresar con los camiones absolutamente tranquilos de que no se nos iban a enterrar. Bueno, pasamos a la parte técnica, ¿verdad? Tenemos a Graciela Fabiani, que desde Dinara, que nos cuente qué importancia tiene esto en la cadena productiva y en el medio ambiente. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo, en primer lugar, tengo que decir que el director de Dinara no pudo estar presente hoy, que desde el punto de vista de la representación de Dinara le hubiera dado otra relevancia, pero en nombre de la institución que represento, señalo dos aspectos importantes. Uno es la gestión responsable de los productos, de lo que da origen a los productos de la pesca, que por último es lo que va a ingresar a estas cámaras, y el tratamiento, el adecuado tratamiento de las capturas una vez que se procesen e ingresen a ellas. Para ello, Dinara, por supuesto, para ambos aspectos, Dinara ofrece toda su colaboración, es su obligación además. Y para estos segundos aspectos también de tratamiento de las capturas, antes, durante y luego de su ingreso a las cámaras, se contará también con la colaboración de la Facultad de Veterinaria en aspectos de inocuidad y calidad de los productos, que yo creo que es un hecho fundamental para asegurar instancias posteriores de comercialización. No corresponde que hable más, así que los saludo y felicito a la Intendencia por esta iniciativa. Muchas gracias, Graciela.